¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo. Cómo me complace saludarlos hoy viernes. Y bueno, con el tutorial que ustedes estaban esperando, que es la moda. Hoy viernes de moda, le damos la bienvenida a nuestra maestra Gladys Díaz. Muy buen día, Gladys. Buenos días, Omaira. Encantada de estar nuevamente acá con ustedes, trayéndoles una nueva propuesta de moda hoy. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿La podemos ver? Pues hoy vamos a variar un poquito. Siempre, en la mayoría de veces, traemos blusas, pero hoy traemos un vestido. Es un vestido estampado, corto, muy sencillo, pero como la moda está centrada en la manga, le hicimos una manga bombacha. Ajá. Que lo pueden hacer en blusa y en vestido. Muy bien. Entonces ahí le van a sacar el jugo a las dos cositas. Sí, señora. No es sino hacerlo en blusa y alargarlo. Alargarlo, darle larguito, sí, que nosotros está queremos. Está hecho en un drill estampado, licrado, más o menos el consumo de ese vestido es por ahí 1.5 metros nada más. Entonces sale económico y muy, muy fácil de hacerlo. Pero muy facilito. Sí, señora. Bien, vamos a empezar la explicación del vestido en unos momenticos. Usted nos quería traer algo que nos quedó pendiente, sí, la semana, bueno, el programa pasado. La última clase, esto les quedé a las señoras en deuda, sus televidentes, nuestras televidentes, que hicimos una blusa blanca, pero todas escribieron y los pellizcos. Sí. Como el tiempo no alcanzó, pues hoy les traigo más o menos, esto está hecho en papel. Así se hacen los pellizcos, es coger la máquina y hacer como unas alforzas de 1 centímetro de ancho en esta dirección. Es muy fácil, antes de cerrar la blusa es hacerle los pellizquitos de esta manera a la manga. Es una alforza que se hace de 1 centímetro sin tener fin a ningún lado y esto crea volumen en la manga. Es muy sencillo, Mayra. Ajá. Es cuestión así como de creatividad. Mire, no necesita que medida, no. Pero entonces sí necesitamos llevar simetría, sí, en esta parte y que termina, sí, acá lo mismo. Sí, señora. Para que cuando, sí, cerremos, ella, sí, nos dé exactamente igual. Sí, el pellizco que hacemos acá no coge en ningún momento el costado de la, exacto, manga. Se empieza acá y se termina antes. Y así, en forma como así. Como haciendo pincitas. Como haciendo pincitas, como formando un techito ahí de una casa. Ahí le hice como 4. Uh-huh. Y eso era todo, para que vean lo sencillo que era. Ah, entonces, bueno, ahí les dejo para que... No quedamos debiendo nada, ya pagamos nuestras, sí, deudas. Y me mostraron por ahí, me han mandado fotos de unas blusas que han hecho idénticas, Mayra. Hermosa, ah, bueno, les ha quedado. Las felicito porque sí están poniendo en práctica todo lo que hacemos acá. Perfecto, ahora sí, centrémonos en el tutorial de hoy. Claro que sí, señora. Bueno, entonces ese vestido es un vestido que tiene configuración princesa. Entonces ya todos acá la conocen porque la hemos hecho cantidad de veces. Dibujamos primero nuestro centro delantero con nuestros básicos, luego dibujamos el costado, y le vamos a hacer los ajustes que lleva esta configuración, que es el radio de busto, para que nuestro busto se resalte. Entonces bajamos 9, entramos 1.5, ahí casi se me cae la escuadra, y hacemos este ajuste para que nuestro busto orme bien bonito. Nuestro vestido lleva un corte princesa, acá siempre recuperamos uno, es parte de la configuración. Listo, ya tenemos dibujado nuestro molde delantero con la configuración. Hacemos el corte princesa, Omaira, ¿qué llevar? El corte princesa es el que sale de la sisa, pasa por el centro del busto y baja. Okay. Acá colocamos para suavizar, como siempre suavizamos, nuestro busto 1.5 y luego abrimos para ampliar el busto acá con una tijerita. Listo. El desarrollo, lo primero, traslado de hombro. Quitamos 2 centímetros al delantero, la espalda como de pronto no me cabe acá, no la puedo hacer, le quito 2 y luego hacemos el escote. El hombro del vestido tiene 5 centímetros de ancho, fácil, me voy por acá y tiene un escote profundo de más o menos unos 14 centímetros.
Estas medidas no indican que todo el mundo lo haga así, Omaira. Okay. Todo el mundo varía de acuerdo a su gusto, si lo quiere más profundo. O y a no es, su altura también, a su altura, ¿no? Eso, sí, señora. Y es un escote redondo bastante revocado. A todo escote, nosotros le hemos dicho, importante embeber 1.5. Ya todas saben que es embeber porque acá lo hemos hecho para que nos quede bien bonito. Además, también nuestro vestido tiene una botonera. La botonera es de 2.5, quiere decir que yo acá le quito la mitad de la botonera, que es 1.25. Menos 1.25. Y ahora sí, me voy para alargar el vestido, el largo deseado. En este caso, este vestido yo le alargué 25 centímetros. 25 después del molde, después de la cadera. Ya ustedes toman la medida y la aplican de acuerdo al gusto de cada quien. Listo. Entonces bajé 25 y lo mismo hacemos en esta, en el, la parte del centro delantero. Listo, ya tenemos el largo del vestido. Ahí en este caso, si nosotros queremos dar holguras o un vestido pegado, lo dejamos así. Él no va tan pegado en la parte de abajo. Entonces yo le di un poco de holgura acá a la cadera de 1.5, a la cintura de 1 para que no quedara tan ajustado. Ah, ok. 1 y 1.5 y 1. Acá la cadera y luego escuadro para bajar esta amplitud. Listo. Listo, entonces 1 y 1.5 a la cadera. Tampoco es que se le aumente tanto, ¿no? No, poquito. El vestido lleva una ligera holgura para que no quede tan ajustado. Y se puede usar de día y no quede, porque una prenda ya muy ajustada para andar por fuera no es tan fácil, más siendo corta, entonces no aconsejo que sea tan larga. En este momento ya prácticamente está el delantero, pero ¿qué le hace falta? La terminación del escote, que le vamos a hacer una vista de 5 centímetros de ancho. Luego la calcamos de acá para que darle un mejor terminado a nuestro escote. Y recuerden que la vista se calca luego de haber embebido el escote. En este momento, Mayra, está listo nuestro delantero. Perfecto, divino. Falta la botonera, que es la botonera, ya es un rectángulo de 5 de ancho, porque es de 2.5 por el largo del vestido. Ok. Entonces eso sí ya es fácil. ¿Esta botonera ya tiene el centímetro de costura o no? Nosotros cuando hacemos en el método de patronaje de la colegiatura de nosotros, nunca usamos costuras en el desarrollo, porque crea confusiones. Luego de haber hecho los moldes, ahí sí hablamos de costura cuando vamos a pasar a la tela. Perfecto. Entonces, listo el delantero. Muy bien. Así es que los invitamos para que ustedes hagan sus matrículas. Ay, yo hablando de matrículas, ¿sí tenemos matrículas? Claro que sí, Omaira. ¿Sí? Hoy les venía a contar precisamente eso, que ya estamos programando, todo está programado para el próximo año acá en la Colegiatura de Bucaramanga, en Cali, también en Medellín. Nosotros acá en Bucaramanga nos pusimos una tarea, Omaira. A ver, ¿cuál? De que nadie se quede por fuera de la colegiatura. Ajá. Porque hay señoras, ay, es que, bueno, tenemos el trimestre, que son 3 días a la semana donde ven patronaje, desarrollo de modas y confección. Pero hay gente que no cuenta con ese tiempo, creamos otros programas, vamos a hacer de fines de semana, vamos a hacer en las tardes, vamos a hacer en la noche, programas más cortos para las personas que no cuentan con el tiempo, de todos los costos y todos los horarios. O sea, que nadie nos quede por fuera. Exactamente, no sé, ese por es el eslogan del 2020. Si el 2020 es que todos vayan a la colegiatura y aprovechen, y les tenemos todas las opciones para que se les acomoden a sus horarios y todos los precios. Entonces allá los esperamos, los teléfonos están en pantalla, pueden llamar y apartar su cupo para el año entrante, pues porque nuestros cupos son limitados. Ajá. También las matrículas ya para los cursos en línea.
También ahí está el teléfono de Cali, la señora de Medellín también, doña Beatriz, ella desde ya estamos abriendo matrículas. Por ahí Diego también están lanzando un curso de bisutería en línea. Entonces, para que cualquier cosa consulten ahí en Cali, para que les cuenten sobre ese nuevo curso que hicieron, porque como hicieron el curso de alta costura... Claro, él va ligado con los accesorios. Sí, era necesario que hicieran un curso que fuera ligado para hacerle los accesorios a los vestidos. Entonces, también pueden averiguar en el teléfono de Cali sobre ese curso. Entonces, continuamos, Omaida. Sí, señora. Vamos a continuar con la espalda de este vestido tan sencillo. Don Humberto nos dice que vamos a continuar después de este corte de mensajes, pero ustedes copien el teléfono, sáquenle fotico a los teléfonos de contacto de la colegiatura. Vamos a un corte y ya volvemos. Muy bien, estamos de regreso a Hecho con Estilo y ahora sí, Gladys, vamos a hacer la espalda. Sí, señora, bueno, vamos con la espalda, ya dibujé el básico, le hicimos traslado de hombro al delantero, le quitamos dos, se los agregamos acá a nuestra espalda, como siempre, 2 centímetros. El escote, el hombro del delantero era de 5 centímetros, trasladamos en la espalda, bajamos 2 por acá y listo, listo el escote de la espalda, que como va muy escotado adelante, el escote de atrás debe ser un poco, no tan profundo para que el hombro pequeño no se nos vaya hacia el lado, sí. El peso de la manga. Como el vestido tiene horma, le vamos a hacer corte atrás, le vamos a aumentar los 2 centímetros que siempre aumentamos, que en el caso del vestido nos sirve para el volumen de la cola. Acá le dimos 1 centímetro a nuestra cintura, le dimos 1.5 de la cadera y hacemos lo mismo. Acá en este caso le voy a dar 0.5 centímetro al busto nada más porque lo quiero pegadito adelante. Listo, entonces 0.5, 1 y 1.5 y ahí sí vamos a hacer el alargue del vestido, 25 centímetros. Le dimos a nuestro delantero 25 a nuestra espalda. Porque siempre deben coincidir los vestidos por costado. Y escuadramos y listo. 25 centímetros y ya tenemos el largo del vestido. Este vestido, el molde básico de la espalda, tiene una pinza atrás. En este caso la vamos a confeccionar porque nuestro vestido tiene la pinza confeccionada, que eso nos ayuda a que le dé horma en la parte de atrás. Mire, esta formita ayuda, la pinza nos ayuda a dar toda esta forma en la parte de atrás. Y esa es la espalda. Entonces, como se han dado cuenta, es un vestido súper sencillo. Y nos vamos para lo especial que tiene este vestido, que es la manga. Es una manga bombacha. Para estas mangas recomiendo muchísimo telas con peso, Mayra. ¿Para qué? Para que se paren. Mire, esta manga, nosotros estuvimos analizando que si estuviera en un velo, ella se caería o en un chaliz. Con cuerpo. Entonces, el drill nos permite que ella se pare y esta manguita la pueden usar de varias maneras. Esta sería una manera, pero también hay otra manera que es embombacharla acá y darle diferentes formas a la manga, de acuerdo a cómo se la quieran acomodar. Y no se olviden el consejo, volumen a las mangas de acuerdo a nuestra estatura. Este es un volumen para la estatura de mi hija, que no se le ve, que no se puede decir manga para dónde lleva a la niña. Sí. Sí, entonces, listo. Lo primero que hacemos, ya ustedes acá han visto cómo se hace la manga, hacemos una manga básica de acuerdo al desarrollo que acabé de hacer. Entonces, esta es la manga que saqué del desarrollo del delantero y la espalda, sumando las dos sisas. Entonces, ¿qué hacemos? Yo dibujo mi manga hasta la mitad. Ustedes en este caso, para hallar la mitad de la manga, siempre hagan un doblez a la manga. También de paso, siempre un consejo que les doy es, cuando ustedes hagan mangas, siempre doblenlas por la mitad y miren que esto esté igual acá y esto igual acá.
porque a veces se tuercen las mangas, es porque no revisamos que estén perfectos. Los moldes. Vamos a leer un mensajito, Gladys. Claro que por sí. Acá nos dicen y nos escriben desde La Guajira. Dice, buenos días, Omaira, gracias por tan maravilloso programa, donde usted junto con la seño Gladys transmiten sus conocimientos desde La Guajira, Fermina Estrada. Ay, muchas gracias, doña Fermina. Acá felices de estarles transmitiendo todo lo que sabemos. Eudenis Ferreira también dice, hola, muy buenos días, saludos desde Santa Marta, me encanta la explicación de la blusa. Ay, qué bueno. Bueno, entonces vamos a continuar. Dibujé media manga. Acá, como mi vestido lleva fruncido en la parte de arriba, yo le voy a aumentar 12 centímetros arriba y también le voy a aumentar 12 acá abajo. 12 y 12. Luego cojo nuevamente mi manga y dibujo la otra mitad, que acá no me va a caber, pero ustedes entienden que ahí va a ir toda completa. Le acabo de aumentar 12 centímetros y 12. Pero si ustedes analizan mi manga, lleva fruncido acá, pero se ve mucho más volumen en la parte de abajo. Esa misma manga, yo ahora sí la cojo, la abro acá en la mitad, con una tijerita hacia arriba y acá le aumento 10 centímetros más para embombachar de esa manera ese puño y que se vea más grande acá que acá. Ah, ok. O sea, que la manga que vamos a obtener ya terminada es esta, vea. Un poco más ancha en la parte de abajo y este es el fruncido para la parte de arriba. O sea, que la manguita quedaría así. Ajá, pero los mismos centímetros que abrimos arriba se los damos abajo. Sí, o sea, primero dibujamos media manga, sí. Aumentamos 12 acá y 12 acá. Con ese es suficiente para acá. Listo. Luego abrimos acá y damos 10 centímetros más solo en la parte de abajo. Y ahí obtenemos la manga que tiene el vestido. Divina, está, sí. Pero preciosa. Esa manga va para que se vea linda, debe ir recogida acá con algo. A veces hemos notado... Con un puño... que cuando colocamos caucho, Mayra, de ser tanta tela, el caucho no, como que no obedece. Claro, entonces, pero Gladys, ¿qué tal si lo hacemos pasito por pasito y con la explicación que la señora necesita? Okay. Y esa explicación se la vamos a dar después de este corte de comerciales. Muy bien, ahí está el diseño que estamos haciendo hoy. Es un vestido de moda con manga bombacha, muy bonito, muy chévere. Así es que los invitamos para que ustedes hagan sus matrículas a la Colegiatura Santandereana de la Moda, porque es que ya estamos haciendo las matrículas para el 2020. Eso se pasa, 2 meses se pasa volando, Gladys. Sí, Omaira. Y es que hay que aprovechar porque, que Gladys no me escuche. Señoras, aprovechen porque tenemos la matrícula del 2019. Porque si usted espera el 2020... le va a subir un poquito, entonces aproveche y no se quede sin estudiar una carrera tan bonita y tan productiva porque jamás se va a acabar, se acabará no sé qué cosas, pero la modistería jamás se va a acabar. Mañana tenemos una grandiosa cita en el Centro Cultural del Oriente para que ustedes también hagan productos elaborados con sus propias manos. Para Navidad tenemos espectaculares proyectos como esta hermosa capilla, que es la réplica de la Capilla de las Nieves, con su pesebre incluido. De verdad que ya hay varias señoras que están inscritas y ustedes se pueden inscribir al 317-783-1990. Hermoso, así es que es único día, aprovechen porque ya se llega la temporada. Además tenemos también remates, descuentos en productos ya hechos. La invitación mañana a partir de las 8 de la mañana. Bien, Gladys, las matrículas que no se la pueden perder las señoras, ¿no? Sí, entonces pues ya el mensaje claro de hoy era los esperamos en la colegiatura. Ya tenemos todas las matrículas abiertas, buenos precios, Omaira, les dio un buen datico. ¿Me escucho? ¿Me escucho? Claro que sí. ¡Ay, no! Podemos, claro, este año podemos dar un descuento por las matrículas que se hagan este año, ya para el año entrante deben tener un incremento porque todo sube. Todo sube. Todo sube. Sube, ¿sí? La gasolina, suben sube los sueldos, todo. Entonces... No, los sueldos bajan. Sí, ay, no puede ser. No, pero en este mundo de la moda siempre subirán los sueldos porque las mujeres siempre queremos... haciéndola nosotros mismos, sí, claro sí, que está.
que nos rinde más la plata. Bueno, entonces los esperamos allá para todas las opciones que tenemos. ¿Podemos mostrar los moldes? Sí, mire, entonces acá, mire, este es el molde con el que corté el vestido, el de la espalda. Ajá. Con pinza marcada, esta sería, así nos queda la botonera. Esta es la botonera que ponemos en el delantero del largo del vestido. Perfecto. Ya les di las medidas. Esta es nuestra manga con el puño, que el puño sí va a la medida del brazo de la persona que se va normalito a poner el vestido, pero lo cortamos al sesgo. Okay. Cuando cortamos el puño al sesgo nos da mayor comodidad en el brazo y no aprieta tanto, porque todo lo sesgado tiende a estirar y nos da más comodidad, okay, queda más bonito. Y los moldes del delantero son estos. Bueno, pero ¿esto qué tallita vendría siendo? Esta es una 6, la niña una es una 6, sí, señora. Bueno, ¿y qué tal, Gladys, dentro de la...? Yo aquí, usted sabe que yo las cojo infragantes, sí, calienticas. ¿Qué tal dentro de las 10 primeras señoras que se inscriban para el año entrante? Entre ellas vamos a obsequiar los moldes del patronaje del vestido ya. Me parece una excelente idea. Claro que sí. Ahí están. Excelente. Así idea, como están patronados, hechos, listos para que los pase usted a la tela y lo pueda hacer. Este es una talla 6, pero ustedes se lo pueden hacer a sus hijas, además si hacen un vestido en esta tela que tiene un poquito de elongación, hasta yo diría que una talla 8. Sí. Y lo pueden ampliar, ellas, las señoras que trabajan en esto saben que lo pueden ampliar y agrandar la talla. Este vestido, consejo, recuerde, lo pueden hacer en blusa y lo pueden hacer en vestido. Entonces, ajá, son dos prendas prácticamente, ajá, a la vez. Bien, ahí están los teléfonos de la Colegiatura Santandereana de la Moda en Cali, en Medellín y, por supuesto, en Bucaramanga. Lo que nosotros estamos comentando de las personas que se inscriban para el año entrante es acá en Bucaramanga, para que ustedes puedan, bueno, que dentro de las 10, que dentro de la sexta, y sepan que usted está, está opcionada para que se gane este hermoso patronaje de vestido. Muy bien, Gladys. Claro que sí. ¿Libros? ¿Tenemos libros? Sí, señora, también queremos contarles que nosotros contamos con 10 libros de temas diferentes, blusa, pantalón, falda, vestidos, infantil, caballero, que pueden llamar a nuestro teléfono y nosotros con gusto les damos toda la información. Son libros donde está el patronaje explicado, que la persona tenga una media idea de patronaje, entiende y está súper claro todo. Entonces también les estamos dando esa oportunidad de que tengan en su casa un libro para consultar, claro, el patronaje. Es ay, que voy a hacer un escote de tal manera, pues busco ahí en que el se libro, parece. Sí, entonces claro, los esperamos. Y ahí están sonando ya los teléfonos. Ya, la publicidad es efectiva, nos toca apagarlo un poquito. Recuerden que estamos originando este programa en vivo e indirecto desde Florida Blanca, Santander, para todas aquellas personas que piensan que de pronto es grabación. No, es original, la grabación está a las 12:30 de la noche, pueden adelantarse, pueden hacer pues sus consultas al otro día para que nos dejen dormir, porque el programa termina a la 1 de la mañana. Y bueno, Gladys, entonces, ¿qué han trabajado las señoras? ¿Qué han hecho? ¿Qué quieren ver? ¿Qué le han dicho a través de este programa? Sí, a través de este programa, pues es un aliciente grande por todas las cosas. Yo les agradezco a todas las televidentes, de hecho, con estilo, porque todos sus comentarios son muy constructivos, nos felicitan, que hacemos un buen equipo, les encanta el patronaje, donde voy me muestran las blusas que hacemos acá. De verdad que eso nos motiva cada día a nosotros a ser mejores. ¿Y qué nos han dicho? Profe, saque cursos más cortos. Por eso nosotros acá en Bucaramanga empezamos nosotros a crear también cursos más cortos para que todo el mundo tenga acceso. Es okay, debido a las, al requerimiento de las personas. ¡Ay, sí, qué bien! Y para las personas, aquí vi unos mensajitos que mostremos la blusa de Gladys. Esta blusa Diego ya la había patronado hace algunos meses. Pero ustedes pueden ir a nuestro canal de YouTube, Canal Tro Hecho con Estilo. Miren qué blusa tan linda. Si mal no recuerdo, él la hizo como en negro, me parece. No recuerdo, pero creo que esta blusa él hizo. Ese es un nudo que ya lleva muchos años. Lo que pasa es que este es un acetato, está hecho en acetato con animal colorido. Tiene un nudo con un puño campana, que es lo que se está usando. Realmente la blusa es muy sencilla. Es divina. Sí. A usted le queda preciosa. Ay, gracias.
Muy bonita. Bueno, Gladys, de verdad que nos encantó haberla tenido aquí. Salimos hoy rápido, nos quedó tiempo hasta de comadrear. Claro, ¿no? Que sí, es que estuvo muy sencillo ese vestido. Cada día el patronaje es más sencillo. Lo Ajá. más, dicen por ahí que entre menos es más. Ajá, perfecto. Entonces es una prenda súper fácil de hacer y que se ve linda. Bueno. Ay, Omair, otra cosa, se las recomiendo en unicolor, en un ojalillo. Queda divino. ¡Qué belleza! Entonces, bueno, ahí tienen muchas opciones. Vamos a recibir su recomendación, Gladys. Muchas gracias. Esperamos verla en 15 días. Claro que sí, por acá estaremos. Un feliz fin de semana y que empezó noviembre. Que Dios los bendiga a todos. Ay, sí, hoy es primero de noviembre. Ya huele a época navideña. Y usted no se puede quedar sin los descuentos especiales de los productos terminados en Omaira TV, el taller creativo que está en la carrera 19 con calle 33. Los esperamos a partir de las 8 de la mañana. Feliz fin de semana. Chao.